las condiciones en el volcán son diferentes a las que teníamos cuando se subió el nivel de actividad. ¿En qué sentido? En que inicialmente toda esa sismicidad se caracterizaba por fracturamiento de roca. Es decir, un magma intentando moverse, desplazarse desde el sur occidente del volcán hacia el cráter. Entonces, en ese sentido, se registraron muchísimos sismos, decenas de miles de sismos en un lapso de unos 10 días. Hoy la situación es diferente. Ese magma, tenemos pues, indicios de que ya se llegó donde tenía que llegar, es decir, se juntó con otra cámara magmática que tiene el volcán a unos 3 kilómetros de profundidad debajo del cráter y las condiciones entonces cambian. Ahora ya no hay tantos sismos de fractura, ya ese magma está ya emplazado. El nivel sigue lo mismo. Hay una probabilidad de una erupción en términos de días o semanas. No necesariamente tiene que ocurrir. Ese magma se puede empezar a enfriar y quedarse ahí tranquilo sin problemas. O puede desestabilizarse más y generar una erupción. De manera que eso no lo sabe nadie. Solamente con el monitoreo continuo y permanente y estando dando información de manera, digamos, permanente y confiable, es que podemos hacerle seguimiento a ese volcán.